Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Vamos a tener distintos temas, porque recuerdan que estamos dentro del marco de los festejos de los 431 años de historia de la ciudad de Corrientes y hay muchísimas actividades. Vamos a estar con presentaciones de libros, vamos a estar con disertaciones, vamos a estar con atención a los amantes de los autos antiguos, porque se realizó una exposición de autos antiguos con mucha historia. También vamos a tener para los golosos y para los amantes de la cocina una receta preparada por Javier, nuestro chef de cabecera. Nos fuimos hasta Costa Cocos y aparte de disfrutar de un día con mucho paisaje y mucha naturaleza, también aprendimos algo de cocina. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos el programa y lo hacemos de esta manera. Festejos por el mes de Corrientes. En un mes muy especial, es el mes de Corrientes, es un mes de reencuentro, ese es el lema principalmente. Y poder decir que la escritora, pero además multifacética, Nacha Ríos vuelve a Corrientes a presentar uno de sus hijos, Mujeres que cuentan, es muy importante. ¿Cómo está Nacha? Buenas noches. Mirá, estoy demasiado emocionada, no sé cómo va a salir la nota, porque el verte y el reencontrarte y reencontrarse con un montón de cosas, esto que acabas de decir del mes de reencuentro y que me hayan invitado a estar con este nuevo libro, ha sido muy emocionante y realmente me trae muchas satisfacciones emocionales. Estoy muy contenta, muy contenta. Nosotros estamos felices y sabemos que cada libro es especial porque te da la posibilidad de poder volcar todo ese bagaje que lleva a tu corazón. Y esta es una etapa muy importante en la vida histórica, cultural, porque las mujeres tienen otra posición y tienen otro lugar. En Mujeres que cuentan, ¿con qué nos encontramos? Bueno, Mujeres que cuentan es un momento muy especial que estamos viviendo todos la sociedad, que estamos tratando de poder sanar esas cosas, porque son historias reales de mujeres que han pasado situaciones muy difíciles, traumáticas, de violencia, de abuso, de violaciones, y que yo preservé las identidades ficcionando esas historias y haciéndolas en forma de cuentos, trabajando con la literatura y metáforas para que el tratamiento del dolor sea menos fuerte, no haya golpes bajos y se pudiera entender lo que realmente pasó con esa persona desde un lugar de poder conocer y sanar una sociedad. Bueno, el libro lo vende a nivel lo que es sitios de internet, Mercado Pago y todo lo demás, la editorial Duncan, para los que les gusta navegar por ese sitio. En Corrientes lo pueden solicitar, puedo dar un teléfono, pueden mandar un WhatsApp al 3794-528433 y la persona se los acerca al domicilio donde esté, tanto en Chaco, Formosa como Corrientes. Y bueno, y después en las librerías vamos a seguramente a ponerlo. En Buenos Aires ya está. Y qué buen comienzo, ¿no? Hablar de cultura, hablar de libros, hablar de las opciones que tenemos aquí en la ciudad de Corrientes y también la oportunidad de crecer un poco más a través de lo que aprendemos. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa, no sin antes agradecer, como siempre, a Ludovica Botía. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies, zapatitos bajos, esos clásicos, esos que no te faltan nunca y que no te fallan porque van bien con todo. Muchísimas gracias a Brisa Expo Urbano en La Rioja 705. Como te digo siempre, hacete amiga de su fanpage y con la compra de los productos o de los servicios que allí tenés, ya para la semana que viene tengo un cambio de look que te lo voy a mostrar, tenés descuentos importantes, así que aprovechalos. Gracias a Vanity Perfume, como siempre, gracias a Karina y a todo su equipo por el asesoramiento permanente y los productos que son maravillosos. Gracias al Turismo Hotel Casinos con sus sensaciones que te harán volver. Desde aquí estamos realizando nuestro programa y vos podés aprovechar, venirte un fin de semana desde el interior, desde donde estés. Venís, te alojás, disfrutás de su piscina climatizada, de su spa, de su gimnasio, de su gastronomía y de la ubicación privilegiada que tiene, así que aprovechalo. Gracias a el Banco de Corrientes, que con su tarjeta Aurus Visa te facilita la vida. La próxima semana vamos a estar con todos, ya te voy contando, con la Fiesta Nacional del Surubí desde Goya, provincia de Corrientes. Te lo vamos a mostrar en varias partes, así que no te preocupes. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No te vayas, ya regresamos.
Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Suites and Apartments and Resto. Río Arriba Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. Corrientes es naturaleza. ¿Sabías que en un año un árbol produce suficiente oxígeno para 18 personas y filtra 28 kilogramos de polución en el aire? Cuidando nuestros árboles, nos cuidamos todos. Seguimos trabajando en mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad. Sigamos preservando juntos. Para los amantes de los autos antiguos, este va a ser un momento muy importante. Dentro de los festejos del marco del mes de Corrientes, se realizó el encuentro de autos antiguos. Se realizó aquí, enfrente, en el Parque Cambacuá. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Yo me llamo César Augusto Sánchez Feraldo, soy presidente del Club de Automóviles Clásico de Corrientes y hoy nos encontramos en el Cambacuá acompañando a la municipalidad en el mes aniversario de la ciudad. Estamos en pleno festejo y bueno, hemos traído los autos del club para exponerlos al público, así que como ustedes verán, estamos pasando una grata tarde acá en el Cambacuá. Un atractivo único, ¿no es cierto? Un atractivo único, realmente. Un atractivo único y realmente estamos muy contentos porque sacamos un poco los autos a moverlo y la gente, bueno, la gente, el público en general disfruta realmente los autos y nos preguntan qué año es y un montón de cositas que nos llena de satisfacción porque realmente nos sentimos muy contentos con andar con estos vehículos. Hoy es un evento convocado a invitación de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Y de alguna manera en el mes de Corrientes, precisamente por los festejos del mes de Corrientes, y un prolegómeno de nuestra expo que va a realizarse en el mes de junio. Es una linda manera también de tomar contacto directo con el público, ¿no? Siempre fue nuestra prioridad que el público esté cerca de estos autos. Forman parte del patrimonio cultural de la provincia. Ahí estamos. Y nosotros tenemos especial interés en que la gente conozca
porque son vehículos que ya no generalmente no transitan por las calles, pero bueno, cada uno tiene su historia en esta provincia, así que es bueno preservar todo eso. Hace años que estamos procurando un museo, que es lo que le hace falta, porque tenemos más de 40 autos que están en condiciones de ser exhibidos y que la gente debe conocer. Bueno, yo tengo esta rosa que quiero compartir con vos como lo hago cada semana. Y estamos transitando ya la primera semana de Pascua. Este es un camino que nos da 40 días hasta, según la Iglesia Católica, hasta la ascensión de Jesús. ¿Cómo lo podemos traspolar a nuestra vida? La semana pasada te hablaba acerca de que las Pascuas es una gran oportunidad para que renazca el hombre nuevo en nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, analizándonos, conociéndonos, viendo qué es aquello que realmente te impide avanzar en la vida, aquello que vos decís, yo estoy segura que no lo estoy haciendo bien, estoy segura que esto daña inclusive a las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedo hacer para modificarlo? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Todos los días tenemos esta oportunidad. Lo importante es que tomemos conciencia. Si nosotros tomamos conciencia de cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras fortalezas, y trabajamos en esas dificultades para sentirnos bien primero nosotros, para poder ver lo mejor de nosotros en nuestro entorno, entonces ahí se da el cambio. Y lo podemos hacer. Y la buena noticia es que lo podemos hacer todos los días. Si dejamos la culpabilidad, si dejamos de pegarnos con el látigo para sentirnos culpables o sentirnos los peores, y nos damos cuenta de que estamos aprendiendo y que puede ser una materia más para aprobar. Y si lo aprobás, en definitiva, lo que vas a lograr es ser un poco más feliz. Y al ser feliz vos, hace feliz a tu entorno. Te regalo esta rosa para que en este tiempo te quedes un ratito solo o sola. Pienses, ¿cuál es la piedra que quiero sacar del zapato? ¿Qué es eso que me dificulta caminar? Y trabájalo. Solo depende de cada uno de nosotros. Te regalo esta rosa como lo hago siempre, con mucho cariño y mucho más respeto aún. Pausa y ya nos vamos a la cocina de un lugar maravilloso. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Bye.
@suites@apartmentsandresto. Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. Alcanzando metas. Bancarizamos a más de 6.000 empleados municipales que a partir de ahora podrán contar con beneficios únicos. Acceso al sistema bancario, caja de ahorro sin costo, tarjeta de débito, extracción de sueldo en cajeros automáticos, promociones y descuentos. Estos son algunos de los beneficios con que contarán los agentes comunales. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Seguimos latiendo juntos. La conjugación de buena gastronomía con un lugar paradisíaco es imperdible. Quiero invitarlos, vamos hasta Costa Cocos. Costa Cocos se encuentra ubicado en Empedrado, a pocos kilómetros de la ciudad de Corrientes, y allí, además de tener un paisaje maravilloso, muy buena atención y servicio, tiene una gastronomía imperdible. Vamos a conocer a su chef, Javier. ¿Qué nos vas a enseñar en esta semana? Gracias, Miriam. Como anticipaste, estamos en un lugar maravilloso y hoy te traigo una receta muy sencilla y a la vez maravillosa. Vamos a hacer waffles. Waffles tranquilamente podemos usar como un desayuno completo o como un postre espectacular. Es una masa batida, muy fácil de hacer y a la vez queda muy bien. Lo que vamos a necesitar para nuestra receta es leche. Acá tengo 250 centímetros cúbicos de leche. Dos huevos. Acá tengo aceite, hay 6 cucharadas de aceite de girasol o de maíz, puede ser tranquilamente. Lo bueno de esta preparación es que va lo sólido por un lado y lo líquido por otro. Ya tengo todo lo líquido agregado, ahora voy por lo sólido. Esto es harina, tengo 250 gramos de harina, que agregamos lo que es el polvo de hornear, una pizquita de sal, muy poquito, y azúcar. Acá tengo 2 cucharadas grandes de azúcar. Vamos a mezclar un poco y vamos a incorporar en nuestros líquidos. La harina puede ser 4-0, pueden hacer una opción libre de gluten con maicena, un poquito de fécula. Vamos a ir agregando de a cucharadas para que no se nos formen grumos. Y así sucesivamente hasta terminar de incorporar toda la harina y los sólidos. En forma envolvente siempre.
es la consistencia que nos tiene que quedar nuestro waffle. Vamos a dejar la masa descansar aproximadamente 5 minutos para que haga acción el polvo de hornear y vamos a pasar a cocinar nuestro waffle. Bueno, ya tenemos caliente nuestra wafflera. Un dato para tener en cuenta, si ustedes no tienen polvo de hornear o se les dificulta conseguirlo, tranquilamente pueden usar la harina leudante que ya viene con el polvo de hornear adecuado, así que, o sea, con la cantidad justa sería. A eso pesan 250 gramos de harina y como ya tiene polvo de hornear no pasa nada. Acá le vamos a dejarla, vamos a agregar la preparación que se esparza dentro de la wafflera. Les doy un dato a tener en cuenta, si no tienen wafflera tranquilamente pueden hacer en un sartén antiadherente que queda bien a fuego bajo, a fuego despacito, como quieran llamarlo. Que también no se le va a dificultar en nada, va a salir perfectamente el waffle, no va a salir con las rejillas como las que yo hago, pero de sabor y textura va a estar igual. Aproximadamente 2 o 3 minutos y está nuestro waffle. Vamos a ver cómo quedó. Miren lo que quedó este waffle. Magnífico. Vamos a pasar a emplatar nuestro postre. Acá lo que tengo es crema batida, es una crema de leche con azúcar y esencia de vainilla. Se lo bate aproximadamente 3-4 minutos enérgicamente y nos queda una chantilly que queda muy bien para acompañar nuestro postre. Para decorar pueden usar lo que realmente les guste, aprovechar las frutas que están en estación o simplemente alguna fruta de gusto propio, queda muy bien. Le estoy agregando unos arándanos, unas frutillas. Acá les dejo nuestro postre emplatado, espero que lo hagan en su casa, es una receta muy sencilla y que la verdad que queda muy bien para compartirlo en familia. Hasta la próxima y nos vemos, Miriam.
amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Se nos terminó el programa. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido a cocinar, que se hayan enterado cuáles son las presentaciones de libros, que se hayan, a ver, maravillado con los autos antiguos, pero sobre todo, que la hayan pasado bien. Volvemos dentro de 7 días, Dios mediante, en este, su canal favorito. Los espero. Esto ha sido Miriam y Vos. Hasta entonces y muchas gracias.